Buenos días, pues aquí estamos hoy a la tarea que tenemos que hacer con la gente de campo. Toca hoy cargar las alpacas. El año pasado tuve ayuda, este año no tengo ayuda ninguna. Mi marido con el tractor y yo cargando las alpacas, es lo que vamos a hacer. Félix que las ha hecho, las ha segado, las ha hecho para él, ha hecho para mí. Hemos tenido que apurar los prados, algunos prados que teníamos reservados para tener alpacas. ¿Ves que me estoy poniendo manga larga? Y que llevo sombrero. Manga larga es porque esto pica y si te roza las manos te quedan las señales que pica un montón. Y sombrero porque cuando están altas lo echas para arriba, cae mucho polvo para los ojos y con el sombrero no te cae tanto. Y aparte el calor que hace, que normalmente llevo gorra, pero cuando son las alpacas toca el sombrero. Y quería deciros, a mí siempre me da miedo coger, esto es una cosa que me da miedo. Pero no por el peso, por cargarlas, ni por nada. Es porque hay mucha culebra. Esta zona de aquí abajo es mucha zona de víboras y me da mucho miedo. Siempre me ha dado miedo cargarlas. Así que voy a ir a cargar y me vais a ir viendo. Hay que cargarlas bien porque si no, no cogen cuatro. Así voy a abrir el lado para colocarlas bien. Después ya se sube. Ahora andamos toda la gente de ganado desde la primavera. Se hace antes, lo hubiera segado antes, pero como ha estado todo este mes lloviendo, pues cuando se ha podido. Bueno, voy a cortar y vamos a seguir para adelante. Aquí va mi marido ya con el tractor, que anda muchísimo mejor, por lo menos anda con el tractor para allá y para acá y me ayuda lo que puede, pero ya sabes que las columnas dañadas no están para hacer grandes cosas, pero por lo menos puede llevar el tractor. Lo he tenido que arreglar, que después de volcar una avería grande, lo llevé al taller mecánico y me lo arreglaba allí. ¿Hay otra? Estoy sudando, ¿eh? No creas que estoy, que me caen los chorreones. Vamos a continuar. Seguimos con la tarea. Ahora ya tenemos que estar cargando la tercera fila. Van cruzar, si os dais una fila, va para un lado y otra va de otra manera. Y ahora continuamos para adelante. Una va así y otra va así.
La gente de campo sabe cómo va, pero la gente de ciudad, cómo va la carga. Voy a poner esta fila y otra, no puedo más porque no llego más, no voy a poner más filas. Hay gente que los lleva grandísimos, pero eso. Bueno, pues al final esto es lo que hemos podido, no he podido echar más alpaca. Mi marido no traía ni botas siquiera para subirse al tractor, entonces no hemos podido subirnos al tractor porque traía unas botas que resbalaban. Y también nos faltaba cuerda, así que llevamos esto. Estas alpacas vamos a llevar. Echaremos otros dos viajes y ya está. Hay veces que las cosas son así, que se pueden y otras veces no se pueden. Bueno, pues ahora ha llegado mi hermana aquí. Ha venido aquí con el perrino. Venía a ayudarnos, pero ya hemos terminado. Quería que supieras, mi hermana tiene un canal también de YouTube, Josefina Martín Crespo se llama. Pues si queréis verlo. Y que venía a ayudarme, pero ya no hacía falta porque no voy a cargar más. Si no, y además no creo yo que se hubiera atrevido a subirse ahí encima de las alpacas a colocarlas. Así que nos vamos a ir. Mirar los paisajes que tenemos aquí. Seguiré mañana con esta tarea. Pues ya tira mi marido para otra finca. Ahora lo vamos a descargar. Yo voy a ver las que quedan aquí. Voy a contar las que quedan porque van a venir a robármela cualquier. Antes no las robábamos. Teníamos nada más venir el de las alpacas. Tenía que venir, aunque fuera si este y todo, porque nos las robaban. Y ahora digo, ¿y qué? Iba a contarlas, pero si es que me da lo mismo contarlas que no contarlas. Si vienen a robar aquí, están en un plan. Bueno, aunque creo yo que esto no tendrán valor de venir a robarlo, porque aquí sabe, hay pocos animales. Pero por si acaso las voy a contar. Pues aunque sean pocos animales, capaz de que viene alguno. Tenemos una. Nos roban de todo. Campanillo a mi hermano, al otro otra cosa, al otro otra cosa. A mi hermano le rompieron hasta la caseta, la puerta, a martillazo limpio. Pero primero el que hasta vino a robarle, con una sierrina, que me lo imagino ahí con la sierrina, en plena siesta, dale que te pego para cerrar los barrotes, para llevarse una faz. Bueno, el panel solar sí valía. Los grifos que no lo había puesto todavía del lavabo, que eso vale también 50 euros. Pues para robar esas cocinas ahí en plena siesta con la sierrina. Y cuando no podía cerrar el barrote y ya se vería que estaba viniendo tarde, cogió la amarra de donde la sacara. O habría dos, yo qué sé. El caso que amarrazo limpio rompió todo. Y la puerta estaba con una cadena, no pudo con la cadena y el candado. Así que estas alpacas van a quedar aquí. Por la mañana echaré otro viaje de estas. Este prado siempre da unas 100 alpacas, no da más. Pero bueno. Aquí llega ya mi marido con otro remolque de alpacas, las llamamos aquí, de pasto son. El caso que estoy viendo los faros, si se los he puesto nuevo, y me parece que es uno de cada color, o ya roto uno. Bueno, que tiene por ahí que ir haciendo camino la carga como la ha hecho, pero bueno, demasiado hecho. Toda mi vida, yo creo que desde que tengo uso de razón, me ha tocado acarrear pasto. Antes eran los haces de pasto, se hacían a mano, lo hacía mi padre a mano y teníamos que irle a ayudar. Y ahora, después ya con alpacas. Esta finca antes de tener cerezo era toda una pradera. También me tocó segarla un año, como la segó un chaval de Santibáñez y otro de, otra vez es otro de Villas Buenas, y también nos tocaba cargarlas en el remolque.